Muy buenas chicos y bienvenido a Rise of the Tomb Raider. Y como recordaréis, nos quedamos aquí en esta hoguerita que íbamos a escalar. Creo que era una... ¿Qué era? Era una... Una iglesia, una catedral. Una catedral, que por cierto creo que está allá arriba. Sí, perfecto. Vale, así que nada, continuamos hacia la catedral. A ver, ¿dónde será mejor? Camino. ¿Por aquí se puede subir? ¿Y por allí? ¿Qué hay allí? Imagino que por ahí también, ¿no? A ver si era el camino que irá un poquito más directo. Y este camino... Este camino lleva hasta un cadáver. Un cadáver de ciervo. ¡Ay! Muy bien, coge el ciervo. Y por aquí, salto. ¡Hostia! Vale, bien. Por aquí llego hasta aquí. Que... Nos da madera. Nos llevamos hasta aquí. Estos son tuercas, que necesito un montón de tuercas. Ahora, por aquí, madre mía. Y nos lleva hasta el mismo puto sitio. Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis hasta verlos? Hasta el mismo puto sitio. ¿Posible presencia hostil? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. A ver. Tú, Constantine, toma. Tíralo, tíralo. Ay, ay, al cuello. La mierda. Baja sigilosa, porque se ha puesto todo verde. ¿Será alguna de las habilidades que aprendí? Vale, perfecto. A ver, seguimos subiendo por aquí. Vamos despacito, Lara. Tú puedes. Pequeña. Vale, un libro. O lo que sea esto. He ido al foro durante un mes para oír hablar al profeta. Visto ropajes del vulgo. No está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí. Se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente quieren silenciar al profeta. Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre. Nadie ha contado nunca la verdad de Dios, pues nadie puede conocerla. El corazón de un granjero o un soldado es más sagrado que el de los señores y emperadores. Aquellos que afirman hablar en nombre del Creador nos engañan a todos. Nadie habla por él. Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo. Vale, perfecto. Vale, ahora puedes traducir griego a nivel 7. Soy un experto de griego. Vamos a ver. ¿Y ahora por dónde? Por aquí por el palo. Subimos por el palo. Ahora subimos por aquí. ¡Ja! Como las gacelas. Y ahora por la ventana. Vale, ahora cuidadito, que hay un buen porrazo, hija. Hay un buen porrazo. Vale, saltamos con el gancho. Puta madre. Vamos despacito. Mira, aquí tengo más tuercas. Vale, allí hay más tuercas. Ahí hay un notas. Dos notas, mejor dicho. Uno menos. Y el otro salta aquí, ¿no? Sí. Y otro menos. Comemos las habilidades. Vale. A ver. Coño. Gracias, Stratus. Eres un campeón. Vale, volvemos donde lo habíamos dejado. A ver, saltamos hasta aquí. Vamos a coger esto. A ver, ¿qué más hay por aquí? Parece un buen porrazo, un poquito más, ¿no? Parece ser. Vale, saltamos. ¿Es por aquí? Vale, perfecto. Vamos por aquí, por aquí. Cuidado, que te cae. Bonica, cuidado. Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos madera y aquí tenemos fresa silvestre. Parcuti, viene muy bien. Festas de B3 Parcuti. Vale, vale, mirad. Aquí hay... ¡Hostias! Aquí hay esto. Esto, ¿dónde estaba? Esto, bueno, una caja. Me pensaba que era una caja esa de tuercas. Pero bueno, vale. Sigue. ¡Salta! ¡Joder! Ahora vamos a subir por aquí. Toma. A ver. Por aquí. Menos mal que me he cargado los tíos primero. Salta. ¿Hay algo? Sí, mira.
Un botecito de estos. No hay nada más, ¿no? Vale, vamos a seguir. Y si nos encontramos algo más. Coño. Ah, no. Vale. Es decir, una caja de esas de... con trozos de arma, pero no. No era eso. Hostias, iba a decir, pero... Hostias. Esto es clave, ¿no? ¿Otra vez? Si encuentran el Atlas, ¿qué es lo siguiente? El Atlas es un mapa que se supone que se... ¿Dónde está el otro? Está aquí. ¡Campeón! Vale, vamos. ¡Salta! Venga, esto ya lo tengo cogido. Así que, rápido. Sí, ya no hay nada. Ahora subimos por aquí. Vale, entonces como cojones. Ah, vale, calla, parezco tonto. Ya sé cómo pasar ahí. A ver, sube. Ahora saltamos, tiro el gancho. Y ahora aquí. No, ahora ha llegado. Iba a tirar otra vez el gancho, pero no ha hecho falta. Entonces no entiendo por qué antes no ha llegado. A ver. Saltamos. Y saltamos. Esto blanco de las paredes tiene que ser caca de paloma o algo. No puede ser. La gente suba hasta aquí a pintar. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un porrazo. Además bastante grande. Y nada más, ¿no? Porrazo y ya está. Vale, pues salta. ¡Coño! ¡Cago en la madre que... ¡Ay! Vale, vamos a ver. Otra vez. ¡Salta! Ahora sí. ¡Cago en tu padre, me cago! Vale, creo que estoy en la catedral ya. Ahí se puede subir. Tiene toda la pinta de que sí. Y por aquí no hay nada más. Vale, subimos por aquí. Sube. ¿Qué dice? Escucha voces. Vale. Hay gente. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Por aquí, ¿no? Tiene que estar por aquí, cerca ya. Vale, imagino que estarán aquí arriba. No sé. No los veo, ¡Toma! Nada, estoy escuchando voces, pero no los veo. A ver si están aquí. Ah, sí. Tiene que estar aquí. ¡Mira! ¡Ana! ¡Hola, hija la gran puta! Te vas a ir para abajo. ¡Empújala! Tiene que estar ahí. ¡Empújala! Hostia, cuánta gente. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Tengo un rey! Matar a una mujer de sangre no es demasiado, está para ti, Lara. Pero también sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. Uy, es posible. ¡Cállate, Ana! ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Matadla! ¡Ahora!
Dios, la ha caliado. ¡Ah! Porrascazo. Espérate, que la horca. ¿Las partes por la mitad? Venga, uno. Venga, me falta otro. Ya está. Joder, puta, al final he caído solo. Bueno, yo sola. ¡Guarra, ven aquí! Reconsidera mi oferta, Lara, antes de que sea tarde. ¡No! Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde. Voy a llevarme la Atlasana. Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo. Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás. ¿Qué dices? ¿Qué poco confías en mí? ¡Mierda! ¡Ya toma por culo! Croft está de camino. Matadla y traedme ese maldito Atlas. ¡Zorra! Vale, vamos a ver. ¿Aquí hay algo? Mira, sí. Hay una carta para mí. Croft sigue generándonos problemas. Ha reunido a la gente del valle, los ha sacado de sus chozas y ha ayudado a que consigan unas cuantas victorias. Ojalá pudiera hacerle comprender lo equivocada que está, lo erróneas que son sus ideas de moralidad. El mundo no se arregla con parches. Un héroe solitario no puede salvarlo. La idea de revelar la fuente divina al mundo sería irrisoria si no fuera por lo peligrosa que es. Llegué a pensar que podría unirse a la Trinidad. Sí. Pero ya no. Estuvimos unidas. Hay un vínculo entre nosotras. Pero creo que ahora no queda otra opción. Hay que detenerla. Y sé que es posible. He hecho cosas más difíciles. Se prostituyó cuando era joven. Venga, vale. Vamos, seguimos. Por aquí, ¿tiene pinta de haber algo? Sí, vallas, solo vallas. ¿En serio? ¿Me he venido aquí a por vallas solo? ¿Y nada más? Ah, pues, vámonos a la mierda. Vale, ¿qué más hay por aquí? Aquí hay notas. Por aquí hay algo, ¿eh? A ver qué hay aquí. ¿Qué es ese algo, eh? Vale, aquí tenemos una fogata, ¿eh? Es eso. Hostia, cómo mola. A ver, aquí hay una hoguera. Un antiguo mural. Y esos recipientes. Fuego griego. ¿Fuego griego? Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. A ver, ¿qué tengo para mejorar? Algo más me rodea por este lugar entre las sombras. Vale. Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Cadencia, Ana cree tiro que me conoce. Y cargador. Y puede que lo haga hasta cierto punto. Pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. Ya mejora el arco. Y ya está. No puedo mejorarme nada más. Así que nos piramos. Sí que puedo mejorarme algo más, pero no me lo voy a mejorar. Vale, aquí hay... Vamos a ver. Aquí hay un mural. El ejército inmortal del profeta, armado con fuego griego. Era imparable. Vale, griego. Nivel 7, griego. Se ve que no hay más griego, ¿no? Ese olor. Oh, no. Hostias. Quemado vivo. Hostia, la que salía aquí, ¿no? Mira que río sangre. Ese está vivo todavía. Dios. Así no. No puedo. ¿Así le falta la cabeza? Duele. Mira que sí. No es. Dios. Mira este aquí. Duele. La puta madre la que han liado. ¿Quién puede haber hecho esto? Joder. No sé si darme la vuelta, ¿eh? ¿Qué narices es eso?
Esos recipientes aún están llenos. Si pudiese hacer que ardieran. A ver. Esto es tan sencillo como... hacer eso, ¿no? A ver. Pasamos por aquí. Aquí hay pergamino de estos. Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios que se ha alzado, pero él no lo confirma. Algunos alaban sus acciones como si fueran milagros, pero él rechaza tales atribuciones. En su humildad se vislumbra la verdad de su mensaje. Llega el cambio. Me he despojado de los paramentos de mi puesto y me he entregado al profeta en cuerpo y alma. He difundido su palabra y reclutado a otros para la causa. Aunque esto ha enfurecido a la élite y ha llamado la atención de la Iglesia de Occidente. Vale. Pasemos por aquí. No sé por qué me da que ahora lo voy a pasar mal. Pero ahí... otra vasija de esas explosivas. Me parece que voy a tener que utilizar las vasijas explosivas para pelear contra no sé qué. Contra no sé qué, que ya veremos lo que es. Hay más fresas de esas silvestres. Las estatuas no se levantarán, ¿verdad? ¡Mira, un cubo de Ruby! Mierda, si es que no tengo balas. Tira. ¿Dónde está? Ahí. Coño. Vamos, saca la cabecita, campeón. ¿No tengo balas de esto, en serio? Pues ya hemos liado, ¿no? No, parece que acaba la música. Ah, pues no la hemos liado tanto. A ver esto por aquí. A ver qué más hay por aquí. Necesito balas, con urgencia, ¿eh? No tengo balas de metralleta. A ver, cogemos esto por aquí. Saquemos cuerpos. Por aquí, otro por aquí. Otro por aquí. Cuerpos son necesarios saquearlos. Que dan tuercas. Vale, ya tendría para otra mejora. Por aquí ya no hay nada más, ¿no? Tira esta mierda. Vale, vámonos. Espérate que todavía no hemos salido de aquí. Hostia. Los otros equipos han informado de varios contactos. Estamos solos hasta que se abran paso. ¡Alerta! ¡Nos atacan! ¿Qué va? Voy a cubrirme. Espérate, puta. ¿Ya? ¿Tantos muertos? No, todavía se escucha música. Pero por aquí todavía hay gente. Vale, vamos a ver. Thank you.
¿Me va ahora? Sí, muerto. Muerto. Falta uno, que está ahí. ¿Muerto? Ahora sí, ¿no? Sí, parece que ya no hay nadie. Vale. Joder, el arco es la hostia. Quita esta mierda. Cojo esto por aquí. Cojo esto por aquí. ¿Por qué tengo una radio en la mano? Nada, mierda la radio. A ver, ¿no hay nada más por aquí? ¿En serio? Es que me vendría muy bien, yo qué sé, un trozo de arma. No sé cómo que no quiera la cosa. Vale, mineral, perfecto. A ver, por aquí, ¿hay algo más? Aparte de las vasijas de esta explosiva. Pues creo que no, ¿eh? Hala, os a tomar por culo. Ahora. Hala. Cogemos ese cuerpo y seguimos. ¿Qué? ¿Tienes la mierda esa? Encuentra el modo de salir de los archivos del Aldas. Ah, no, con el Aldas. No jodas. Aquí la tengo, joder. ¡Con fuego no, idiota! Es muy idiota, macho. A ver, por aquí. Hostia, brazos. Oye, ¿por qué no sales? Sal, sal, Lara, sal, hija, sal. Sal. La puta que se... Otra vez. Dame la ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño ha sido eso? Ese de la espada, ¿qué es? ¿Qué ha sido? Vale, vale, perfecto. Puedo respirar bajo el agua. Reciclador de aire. ¿Esto habrá alguna manera de rellenarlo? ¿O es eterno? Vale. Pues nada. Tenemos el reciclador de aire. Pero yo he visto por ahí notas con una espada. Bueno, solamente he visto la espada. Porque no sé qué cojones será ni lo que será. No será la primera vez en un Tomb Raider que aparece bichos raros. Vale. Creo que veo una salida. Pues sería dónde. La estatua es inestable. Parece que tendré que usar fuego griego. No pasa nada. Uy, la estatua. ¡Fuego griego! ¡Vamos por culo! Coño. Sí que es duro el cabrón este. Solo hay que quitar el resto de soportes. ¡A la mierda! ¿No? Ah, no, es por el otro lado. Igor. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Vale, vamos a ver. Primero debo encontrar más fuego griego. Sí, pesada. Aquí hay algo. Por ejemplo. No. No. Por ejemplo. No, no. No, lo he hecho bien al principio. Esto es para el fuego griego. Y se tira para allá. ¿No se puede tirar para allá? Así, mira. Se hace así. Se engancha. Venga. Y ahora hago así y engancho esto. Tira. Ahí está. Pero... No, le cuesta. Más vasijas con fuego griego. ¿Esto cómo lo hago yo ahora? Hay muchas. Eh...
No sé. Vamos a seguir mirando por aquí. Tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas. No, si la grúa la muevo. Deben de haberlos almacenado aquí. Uy, mira. Estos recipientes están rotos. Si la grúa la muevo, ese no es el problema. Si el problema es subir luego la grúa. Como no vaya a un McDonald's. Tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas. Vamos a ver. A ver cómo hago yo esto. Loco, ¿no te enganchas? ¿En serio? No, igual no se engancha. No. Es que no. No es suficientemente fuerte. Tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas. Vamos a enganchar esto. ¡Ay! Vale. ¿Y si intento subir ahí? No, o no puedo. Mira, balas. No, no puedo subir ahí. ¿Cómo coño hago yo esto? Bueno, escúchame. Espera, que estoy haciendo canelo. ¿Puedo hacer otra cosa? A ver, subo por aquí. Puedo compensarlo, ¿no? Saco otra mierda de estas y lo engancho aquí. Y ya está. ¿O no? ¡Compensado! A ver. Hasta ahí. Perfecto. A ver. Saltamos. Nos enganchamos aquí. Y ahora el problema. A la corta. Ya para abajo. De puta. Vale. Pues no ha habido gran problema. Ahora, rompemos esto. ¡A la mierda! Vale, nos quedaría el otro lado. Solo un soporte más. A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver primero lo que hay que hacer. Necesitaré otra vasija. ¿Y el boquete? Ah, ¿para qué es por donde he venido? Mira que me sorprende la cantidad de muertos que hay aquí y todavía no he visto yo a nadie. Vale, hemos encontrado un campamento. Aquí tenemos un campamento. Parece que necesitaré otra vasija. Sí que sí, que te he escuchado. Vale, a ver qué hay aquí. Dame dinero. Pues no, no era dinero. Era un muelle. ¿Estas cosas de aquí? ¿Hace algo? Ah, sí, tira fuego. Parece que necesitaré otra vasija. Está bien saberlo. Estaba vivo hace solo un minuto. Coño. Espérate, que hay gente. Finales, estoy a tope. Coño. Me ha asustado. Parece que necesitaré otra vasija. Que sí, que te he escuchado. ¡Pesa! Vamos a ver. Esto. Vamos a ver. Primero habrá que romper esto. ¿Se ha roto o no? Eso debería despejar el camino. Debo alejarlo del fuego. Quizá pueda anclarlo a algún sitio. A ver, ¿eso podré explotarlo?
¿No? Pero puedo coger estas monedas de aquí. Y cuidado. Se ha quedado así un poquillo apostolino. Debo alejarlo del fuego. Quizá pueda anclarlo a algún sitio. Vale, vamos a ver. Venimos por aquí. No hay nada. Aquí tampoco. Mira, aquí hay una carta de estas. La Iglesia de Occidente ha enviado a sus mensajeros autoproclamados soldados de Dios, los caballeros de la Orden de la Trinidad. Han venido a silenciar al profeta, a acallar sus blasfemias y a erradicar nuestro movimiento. Ya es tarde para eso. No nos silenciarán. La violencia estalla en el foro a diario. El profeta sabe que no podremos con ellos, así que tenemos que irnos de Constantinopla. Marcharemos al desierto para empezar de cero y proseguir la labor del profeta. Vale, seguimos. Debo alejarlo del fuego. Quizá pueda anclarlo a algún sitio. Pues para anclarlo yo creo que va a ser aquí, mejor, esta opción. Así que... a ver. Tiro de aquí. Y ahora intento cogerlo por aquí. Mierda. Que la lío. Ahí está. Anclado. Mira. Balas. Estupendo. ¿Y ahora qué? Si lo corto, ¿ya se irá bien? Si no, lleva al sitio. Mira, hay monedas ahí. ¡Oh! ¡Chata! Vale. Pues ahora solamente queda explotar esto. A tomar por culo. A tomar. Pues ya está. Ya tengo un puente. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Corre, Lara. Corre, hija. Corre, que nos dan. Salta. Cuidado. Hostia, ¿ahora qué? Por aquí. Corre. Corre. Que nos hace mierda, corre. Hija. Que sí. Lo que tú digas, amanice. Vale, aquí no me dais. ¡Ah, joderos, hijos de puta! Cuidado. ¡Hostia, que se quema esto! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Que sí! ¡Me cago en... ¡corre! ¡Hostia! ¡Sube! ¡Que no dispares más, cabrón! ¡Ah! Venga, subimos. Casi. Casi, dice. ¡Que nos están dando por pelo, hija! ¡Muévete! ¡Hostias! ¡Hostias! Ahora sí, ¿no? Ahora no, 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 no. Hay vasijas de esas también explosivas aquí. Joder, joder. Vale. Pues nada, porrascazo que nos viene. Ah, pues no, es agua. Ah, madre mía. Joder, qué estrés. ¿Y esa gente serán normales o... o tíos raros? Pues son los inmortales, ¿no? Lo conseguí. Estoy fuera. Lara, Jacob, no te hace caso. Gracias a Dios que estás bien. Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. ¿Seguro? Voy para allá. Vale, seguimos. A ver. Ahora tenemos aquí una cueva. Bueno, ahora no nos tenemos que preocupar por el oxígeno, ¿no? Tenemos el purificador ese de aire. ¿Para dónde? Aquí. No queda otra.
Vale, subimos. No hay nada. Es una cueva llena de nadas. Pero... ¿eh? ¿No? Pues sí, es una cueva llena de nadas. No hay nada. Pues nada, seguimos. A ver... ¡hala! ¡Abajo! Izquierda o derecha. Bueno, pues ya izquierda, ¿no? Ya que estamos. Porque por la derecha poco. Está delgadita, pero no tanto como para pasar por rejas. A ver. Y ahora será recto. Y salimos. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Monedas por aquí. Ay, aquí sí que hay cosas. Vale. Una caja de armas. Sé que nos gusta que coja cofres, pero... ¿esto por aquí algo? Pues imagínate mía. Pero esto... esto es necesario. A ver, ¿qué tenemos? Pieza de escopeta automática. ¿En serio? ¿No me podéis dar las armas ya? A mí le da las piececicas. Vale. Este con esto que... ¿esto será griego? No, griego no, lo tengo a tope. Puede ser que sí. En griego, si es que lo tengo a tope. Pero bueno, vale. ¡Lara! ¿Lara, estás ahí arriba? Jonah, ¿eres tú? ¡Pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba, en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. No me puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera, sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. Muy bien. Pues ya sabemos que yo no está vivo. Dale, sube. A ver si encontramos un campamento y lo dejamos para que el vídeo no se haga muy largo. ¿Y ese lagazo guapo que ha dado? Vale. Valle geotérmico. ¿Dónde pollas estoy? ¿Estoy otra vez? Si supiera dónde estoy. No me queda muy claro, ¿eh? Vale, vale, si esto es el pueblo de Jacob. Lo que pasa que me he quedado así un poquillo así como diciendo, hostia. ¿Y por aquí? ¿Se va a algún lado? Lara, me alegra ver que sigues con nosotros. Hola, los Mico. Invasores se extienden por todo el valle, pero en algunos puntos los hacemos retroceder. Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. A cuello te voy a echar la mano. Podemos confiar en ti. A ver. Más cajitas de estas por aquí. Ahí tengo algo. Hay algo. Sube. Sube. Cómo mola el ganchito este. Esa, el Royal Indiana Jones. Hay una mujer en el valle. No es de los nuestros, pero tampoco es una de ellos. La vi la noche que mataron a Elías. Luchó contra los hombres que nos perseguían. Ahora escucho susurros de los exploradores más adelantados. Han visto a mi padre y a esa mujer libres y sin ataduras. ¿Quién sabe lo que ella busca o si es digna de confianza? Pero si nos trae de vuelta a mi padre, tal vez Dios no nos haya abandonado. Vale. Eso lo ha escrito la hija de Jacob. ¿Y ahora qué? Vamos por aquí. Catarata, catarata. Vale, a ver, engánchate. Hola. ¿Y abajo hay algo? No, no hay nada.
Vale, pues seguimos por aquí. Aquí nada. Corre, Lara. Mira, hay una vasija. Aquí hay una caja de estas de tuercas. Las tuercas, joder, con las tuercas. Vale, aquí tenemos madera. Que ya no tengo. Que no, bueno, tengo no, que no puedo coger más. Vale, pues. Catarata al canto. Un riachuelo. Hija, que yo no quería que te mojara. Me ha pegado un lagazo. ¡Hala! Ahora esta vez no tengo excusa, no había lagazo que valga. Mira lo que me encuentro ahí. Para mí. Perfecto. Vale, cajas de suministros. Suministros. Tuercas. Una hoguerica buena de esas ricas. Y un mapa de tesoro. Estupendo. Mira, pues hablando de mapa de tesoro, aquí hay un tesoro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Pues nada, chicos, ya tenemos el Atlas en nuestro poder. Tenemos que ir a entregárselo a Jacob ahí a la cima del observatorio. Imagino que será por ahí. Eso será el observatorio. Y nada, pues chicos, si os ha gustado el vídeo, sabéis, darle un gran like. Si es la primera vez que visitáis mi canal y os gusta, pues podéis suscribiros. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Y hasta la próxima. ¡Chao!